Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de traspaso para el Clausura 2023 de la Liga MX que inicia el día de mañana. Es importante mencionarles que a pesar de que el torneo inicie el día de mañana, todavía va a haber bastantes fichajes hasta el día 1 de febrero, que es cuando se cierra el mercado. Los invito a darse una vuelta por el canal para conocer todos los movimientos ya anunciados en esta temporada. Y también les recuerdo que tenemos la mejor información y que los invito a suscribirse, ya que es completamente gratis, y si es posible que activen la campanita de notificaciones. Sin más que decir, pasemos con la información. A un par de días de que inicie el siguiente torneo, los Bravos de Juárez hicieron oficial la contratación del mediocampista ecuatoriano Jordan Sierra. Fue a través de redes sociales donde el conjunto fronterizo compartió un divertido video en el cual Benny, la mascota del equipo, es la primera en anunciar la llegada de Jordan Sierra como refuerzo. Este será el séptimo equipo en la carrera de Sierra, después de pasar por los clubes como el Manta FC y el Delfín en Ecuador, Tigres, Lobos BUAP, Gallos Blancos del Querétaro y los Diablos Rojos del Toluca. En su última campaña con el Chorizo Power, Sierra disputó un total de 21 partidos entre Liga y Liguilla, en los cuales consiguió 2 anotaciones y acumuló 848 minutos de juego. Llega de manera completamente libre. A unos días del inicio del nuevo torneo y su debut contra las Águilas del América, los Gallos Blancos del Querétaro, los cuales no habían anunciado ningún refuerzo, trajeron en paquete la incorporación de 11 refuerzos para el siguiente torneo. Fue a través de redes sociales donde los Gallos compartieron un video en el que presentan a sus 11 incorporaciones, de las cuales destacan el regreso de Gil Alcalá, Paolo Irizar y los fichajes de Barbieri de Xolos y Jonathan Torres, delantero argentino. La mayoría de estos fichajes ya estaban confirmados y se hicieron oficiales. Los nuevos refuerzos de los Gallos Blancos son José Zúñiga, delantero, Cristian Rivera, que es medio, Álvaro Verda, delantero, Jonathan Perlaza, que también juega en el mediocampo, Alberto García y Manuel Duarte, otros dos mediocampistas, Gil Alcalá como portero, Jonathan Torre como delantero, Carlos Guzmán como lateral, Miguel Barbieri defensa y Pablo Irizar. Los Gallos debutarán ante el América el 7 de enero en la cancha del Estadio Azteca, y cabe mencionar que sus partidos de local los jugará en el Estadio Corregidor, pero a puerta cerrada hasta marzo del 2023. Como lo adelanté en mi video pasado, Toluca hizo oficial la contratación de Jesús Venega. Y es que después de conquistar el título en la Liga de Expansión con los Potros de Hierro del Atlante, fue adquirida la carta por el Toluca. Este será apenas el cuarto equipo del mediocampista de 27 años de edad y su primera oportunidad en el máximo circuito, pues ha militado en Tuxtla FC, Tampico Madero y los Potros de Hierro del Atlante. En sus últimas campañas con el equipo azulgrana, Venegas disputó un total de 20 partidos entre Liga y Liguilla. Los Rayados de Monterrey estaban en búsqueda de un central que llegara a cubrir el hueco que dejó César Montes tras la salida del Español del Barcelona, por lo cual habían sondeado varios nombres. Sin embargo, parece que ya tienen al elegido, y es que tienen la negociación completamente cerrada por el defensor de los Xolos de Tijuana, Víctor Guzmán. De acuerdo con Sergio Treviño y Brenda Alvarado, reporteros de Fox Sports, la directiva de Rayados y Xolos ya cerraron la negociación y se concretó el traspaso del joven central. Incluso la fuente señala que la cifra que pagaron es de 6 millones de dólares. Hace unos meses, Víctor Guzmán fue buscado por el Beşiktaş de la Liga Turca. Incluso varios medios señalaron que fue tal el interés que mandaron una oferta al cuadro fronterizo, misma que rechazaron por no cumplir las pretensiones económicas, pretensiones que actualmente Monterrey está cumpliendo, por lo cual, a falta de una confirmación oficial, Víctor Guzmán se convertirá en nuevo jugador de Rayados de Monterrey en los próximos días. Después de todos los rumores en el arco de la América, finalmente se sabe que Óscar Jiménez va a renovar por un año más de contrato y el arquero apunta a ser el titular en el equipo. Y es que, como lo mencioné anteriormente, los Xolos de Tijuana habían puesto sobre la mesa de él una oferta bastante interesante para poder contratarlo de forma completamente gratis, asegurándole la titularidad por lo menos los primeros meses, debido a que Jonathan Orozco se encuentra lesionado. Y esta oferta terminó siendo rechazada porque va a indicar que va a ser el portero titular del torneo y que Malagón tendrá que pelear por alguna oportunidad que le brinde el Tan Ortiz.
América ya está muy cerca de hacer oficial la salida del defensor paraguayo Bruno Valdés, quien dejará al equipo en este mercado invernal para liberar un espacio en la plantilla que tiene un excedente de jugadores de extranjeros respecto a los que permite el reglamento, pero el sudamericano saldría bajo sus condiciones. Con 6 meses de contrato, Bruno negociará la rescisión del vínculo con la directiva del América y así quedar libre para firmar con un nuevo club en este mercado de fichajes. Así lo aceptó el propio agente del jugador, Pedro Aldame, agente de Bruno Valdés, fue entrevistado en una radio de Paraguay del programa Fútbol a lo Grande, asegurando que buscarán rescindir el contrato del futbolista con el Club América y así llegar como agente libre a un nuevo equipo. Vamos a rescindir el contrato con América, tenemos 3 ofertas muy buenas, Cruzeiro hace rato que quiere a Bruno, comentó. El debut del Guadalajara en el Clausura 2023 está ya a la vuelta de la esquina, por lo que el Chiverío se encuentra casi listo para enfrentar a Rayados el próximo sábado, pero antes de eso debe de saber que hay un par de jugadores con los cuales Beko Ivanovic no va a contar más y anunciaron sus bajas. Se trata de Antonio Rodríguez y Pablo Irizar, quienes abandonaron la institución por integrarse a otros equipos, y así lo dieron a conocer en redes sociales. Juárez hizo oficial 2 bajas más para el arranque del siguiente torneo. Se trata de Matías García y Carlos Fierros, los cuales le dieron gracias por sus servicios, deseándole suerte en sus futuros proyectos para el fútbol mexicano. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde dieron un comunicado de la salida de ambos jugadores. Desde esta parte del video comenzamos con los rumores. Ojo chicos, desde esta parte del video son rumores. Queda claro que en las Águilas del América una de las prioridades en este mercado de fichajes era contratar un lateral por derecha para que compitiera con Emilio Lara y Miguel Ayun por la titularidad. Ya había anunciado que tenían amarrado el fichaje de Diego Barbosa, pero todo parece indicar en las últimas horas que se cayó el fichaje. Y es que según información de Raimundo González, reportero de Récord, el América va a retirar la oferta que tenían por el jugador, la cual era claramente muy buena tanto para el jugador como para los rojinegros, pero no lo van a dejar salir. Y es que no ha convencido del todo a la directiva rojinegra, la cual hasta el día de hoy ha mantenido trabadas las negociaciones, situación por la cual el América se ha cansado y va a retirar la oferta por el jugador, dejando de lado este fichaje. Con esta noticia, Julián Araujo se convertirá en la opción A para reforzar esa banda, ya que la directiva ha tenido algunos sondeos con Los Ángeles Galaxy, aunque no hay nada en concreto. Aquí les pido una disculpa ya que lo había dado por confirmado, pero como ustedes saben, los fichajes se llegan a caer. Aquí les quiero preguntar a ustedes, aficionados de las América, ¿quién les hubiera gustado que llegara a su equipo? Si Julián Araujo o Diego Barbosa. Me gustaría saber sus opiniones, ya saben dónde, abajo en los comentarios. Luego de la polémica generada debido al rechazo del mediocampista del Pachuca, Luis Chávez, ante una millonaria oferta del equipo de Rayados, el propio futbolista ha salido a dar la cara y expresar los motivos por los cuales no aceptó ser negociado. Y es que la jugosa oferta de Rayados rondaba entre los 7 y 10 millones de dólares, de acuerdo a cifras extraoficiales, pero el Pachuca respetó la decisión de Luis Chávez, quien eligió continuar con los Tuzos y esperar una oferta del fútbol de Europa. En entrevista con el sitio de TUDN, el mediocampista aclaró que el rechazo de la oferta no se debió porque viniera de Rayados, sino porque mantiene el sueño de emigrar a Europa y de firmar con un nuevo equipo de la Liga MX. Esta posibilidad se reduciría, como se ha visto demasiadas veces en la Liga MX. Yéndome a Monterrey iría en contra de mis ideales, no es un tema de que sea Monterrey, hubiera sido cualquier otro equipo, la decisión hubiera sido la misma. Tengo bien claros mis sueños y objetivos, y obviamente uno de ellos es poder jugar en Europa, comentó para TUDN. Chávez hizo énfasis en su edad, pues este 15 de enero cumplirá 27 años y está consciente de que es un factor que juega en su contra, por lo que firmar un nuevo contrato estaría amarrándolo a seguir en el fútbol mexicano. Con los Tuzos, Chávez tendrá la oportunidad de mostrarse en el Clausura 2023, además de jugar la Liga de Campeones de la CONCACAF. Aquí quiero preguntarles a ustedes, aficionados de Rayados, ¿qué les parecen estas declaraciones? Y a la afición de Pachuca de que se quede Luis Chávez en búsqueda de un sueño europeo mientras sigue estando con el Pachuca, me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios. Fabián Castillo se ha convertido en uno de los mejores jugadores que tiene Xolos actualmente, lo cual ha despertado un interés en varios equipos importantes, no solo de la Liga MX, sino también del mundo, y es que su futuro podría estar lejos de México. De acuerdo a información con Pipe Sierra, el Atlético Nacional ha elegido al colombiano como su objetivo para reforzar la banda, enviando una oferta formal por el jugador de 30 años de edad. La fuente señala que es prioridad del cuadro colombiano, sin embargo la primera oferta no convenció al conjunto fronterizo, por lo que se espera que en los próximos
próximos días envíen una segunda propuesta. Tenemos una actualización del caso de Uriel Antuna Europa, y es que Cruz Azul está en una complicada situación en las negociaciones, ya que el Panathinaikos acaba de mandar una oferta definitiva por sus servicios, mismas que se habría quedado corta para los intereses del club mexicano, según apuntan varios reportes. De acuerdo a la información, el Panathinaikos puso 5 millones en la mesa y Cruz Azul esperaba recibir 6 por la ficha, recordando que deben de abonar la mitad a las Chivas, dueños del 50% del pase del duranguense. Esta situación tiene frenada la negociación, la cual sigue en pie, por lo cual el futbolista ya se habría reunido con la directiva para expresarle su deseo de salir del equipo en este mercado de fichajes, pidiendo también que diferencien su carga de trabajo en los entrenamientos. De acuerdo a información publicada por el diario El Universal, Antuna pidió realizar cargas de trabajo menos pesadas para así evitar el riesgo de lesionarse mientras se destraban las negociaciones. Había surgido el rumor de que el jugador se negaba a entrenar junto con el equipo, pero esto fue desmentido por el periodista Armando Melgar de Fox Sport, quien aseguró que el brujo entrenó el día miércoles al parejo con el resto de la plantilla. Y bueno, chicos, hemos llegado a la parte final del video, donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios. Sin antes mencionarles unas cuantas cositas, son muy breves y muy rápidas. La primera es invitarlos a suscribirse al canal, ya estamos muy próximos a los 150 mil, y la verdad que a mí me hace mucha ilusión. Si a ti te gusta este contenido y no estás suscrito, agradecería bastante que lo hicieras. La segunda también es invitarlos a seguirme en mis redes sociales, las cuales las van a encontrar abajo en el comentario fijado, y en la descripción tenemos tanto Facebook, Instagram, Twitter, próximamente hasta TikTok, así que los invito a que me vayan a seguir. Muchísimas gracias por todo su apoyo y pasemos por los saludos. Un saludito para Edwin Delgado, también un saludo para Alan Barrios, un saludo para Alonso Romo, otro más para Gilberto a veces, un saludo también para Cuauhtémoc Mendoza, un saludito para Oscar 1254, un saludo más para Juan Manuel Montelongo desde Cerro Azul, Veracruz, un saludito para Víctor Espinosa, un saludo para Carlos Antonio Galván Martínez, también un saludito para Isaac Sebastián Mata Martín del Campo, que fue uno de los ganadores del jersey, un saludito para Antonio Romero, otro más para Gabriel Rodolfo Cadena López, un saludito para Juan Pablo Berumen, un saludo para GTR Oficial y un saludo final para Robert, el cual está pidiendo un saludo muy especial para su hijo César, que cumple 8 años de edad. Muchísimas felicidades, crack, y que te la pases muy muy bien en tu cumpleaños. Hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado, me dejes tu like y si no estás suscrito, que te suscribas, que lo compartas con tus amigos futboleros para que se enteren qué jugadores pueden llegar a su equipo, o qué rumores están sonando, o incluso qué bajas tenemos. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.